siglo XIX se produce publicación de diversos decretos, de diversas ordenaciones sobre la caza, en los cuales el veneno es favorecido y es utilizado como un sistema para el control, sobre todo, de predadores, para el control del lobo, para el control de las que entonces llamábamos alimañas en el campo. Poner veneno en el campo era impune, no pasaba nada, por eso era una práctica generalizada. Bueno, la situación era muy mala. En los años de la posguerra, incluso había premios para la gente que ponía veneno y llevaba garras y picos de animales a los departamentos de la guardería forestal. El objetivo era acabar con los predadores, ¿no? En España el uso del veneno ha sido muy tradicional en el campo desde tiempos históricos, ¿no? Hasta el año 95 estábamos hablando que colocar veneno era una infracción administrativa. De hecho, con la ley de caza del año 70, lo que se prohibía era colocar veneno sin autorización. Pero si pedías autorización y establecías una cierta vigilancia para que las personas o los animales, los ganados, no resultaran afectados, era habitual la colocación sistemática de huevos envenenados, de cebos envenenados para erradicar urracas, lobos, zorros o cualquier tipo de depredador. Los datos suelen empezar estadísticamente mayor o menor acierto a partir del año 92. La práctica era tan habitual que realmente no existe un seguimiento claro, ¿no?, a raíz de los problemas sobre la biodiversidad, cuando se empieza a investigar y a saber qué está pasando realmente, porque no había una constancia real de qué estuviera pasando. En cuanto a las estadísticas de casos de envenenamiento, lo que vemos es la punta del iceberg. O sea, estos 20.000 ejemplares que se han registrado pues, en los últimos 15 años es solo una fracción mínima de lo que realmente está pasando, ¿no? El veneno es una de las más importantes amenazas para la fauna silvestre y también ser conscientes de que es un problema global. El veneno está considerado como una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad. Ha puesto en jaque la conservación de diferentes especies dentro de la comunidad, como puede ser el águila imperial, como puede ser el buitre negro, como puede ser el milano real. La ley 499 es el punto de inflexión porque prohíbe y sanciona, evidentemente, la colocación de veneno. Pero el punto fundamental es el Código Penal de 1995. Ahí se introducen como delitos contra la flora y la fauna el artículo 336, que castiga simplemente la colocación, no hace falta que se produzca muerte o que haya un resultado, y en el artículo 334, lo que es la muerte de especies protegidas, que independientemente de que haya sido por veneno, también se va a considerar delito. Por ejemplo, me gustaría citar la aprobación de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, donde se reconoce la problemática del veneno y ya se ponen unas infracciones y unas sanciones muy elevadas a los envenenadores. Legalmente tenemos un artículo contemplado en la Ley de Conservación que hace referencia a la responsabilidad en vigilando de los titulares cinegéticos. Es el artículo 22.2, que ha sido denostado por algunos sectores interesados en el tema de venenos, pero que la jurisprudencia repetida del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha avalado y que nos permite, es la principal herramienta que nos permite luchar contra los venenos, aunque no tengamos autor conocido. A día de hoy, los carbamatos son en porcentaje abrumador los más utilizados, productos como el aldicarb o el carbofurano, son los que ocupan la primera posición. El uso principal, desde luego, era como nematicida, como insecticida. No hay un mercado de veneno. Realmente, cuando se han ido prohibiendo los productos fitosanitarios, han quedado enormes stocks. Se prohibieron los productos, se prohibió la comercialización, pero no se reguló la entrega de los stocks.
porque son residuos peligrosos que hay que tratar como tal y evidentemente tienen un coste económico alto. Aparte de que hay muchos productos de uso todavía legal que sí son empleados en el envenenamiento de fauna. Sí es verdad que a finales de los años 90, principios del 2000, la situación del veneno es de absoluta impunidad en los campos. Es decir, pese a la prohibición administrativa, pese a la nueva tipificación, el campo sigue lleno de veneno. Y es en ese momento cuando las ONGs están verdaderamente asustadas, están verdaderamente asombradas del daño que está causando el veneno, sobre todo en algunas de las especies emblemáticas. Se sitúa al águila imperial al borde de la extinción, a los linces, al quebrantahuesos. En ese momento es cuando de verdad, a través bien del programa Antídoto, de la presión a que se somete a la administración, se empiezan a adoptar medidas, pero sobre todo se empieza a desarrollar lo que sería la base del fin del veneno, que son los programas LIFE, que son los programas de educación, concienciación, formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los agentes medioambientales. En los comienzos de la lucha contra el veneno, las ONGs formaron una plataforma, la plataforma Antídoto, en la que se unieron todas para luchar contra el veneno. Y esto es realmente un modelo de colaboración único en el mundo, ¿no? El programa Antídoto es una alianza de ONGs que trabajan en la lucha contra el veneno, precisamente con la intención de aunar esfuerzos, sensibilizar, denunciar y proponer medidas para afrontar este problema. Se creó en 1997 y sobre todo ha tenido tres éxitos, que ha sido establecer un protocolo unificado de toma de muestras para poder trabajar en ese delito, contribuir a la aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Veneno y poner en marcha una línea de colaboración ciudadana a través del teléfono Sol Veneno. Las ONGs y muy particularmente Sea Over Life ha jugado, digamos, un papel pionero en sumarse a las iniciativas internacionales. Y esto ha tenido unos resultados muy positivos. Sea Over Life ha sido muy activa en el convenio para la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, el convenio de Bonn o CMS. Y Sea Over Life ha contribuido a la elaboración de unas directrices de lucha contra el veneno a nivel global, que se aprobaron en el año 2014 y que son uno de los hitos también, porque marcan un poco el camino para actuar contra este problema. Yo creo que en España se ha avanzado mucho y de alguna manera somos un país líder en la lucha contra el veneno. Se han puesto en marcha mecanismos innovadores como patrullas caninas para detectar el veneno y luego ha habido un gran aumento de casos legales, casos que se han llevado a los tribunales y ha habido sentencias condenatorias. Y esto ha marcado la diferencia, porque realmente ya el que pone veneno sabe que se arriesga a una multa muy grande o incluso ir a la cárcel. Los agentes que formamos la unidad nos especializamos en hacer un trabajo más directo, es decir, si sabemos el uso del veneno, tampoco no es muy difícil saber la motivación un poco y luego si trabajamos sobre la motivación podemos saber quién es presuntamente la persona que pone el veneno. Cuando sabemos quién es la persona que presuntamente pone el veneno, a intentar identificar infragante con pruebas muy directas en el momento exacto en el que pone el veneno en el campo, para así obtener unas, digamos, garantías procesales, tanto a nivel penal como administrativo, para que pueda el caso prosperar y tener un resultado positivo con la condena o sanción al infractor. Somos pocos, pero la idea es transmitir a los posibles envenenadores que siempre puede haber alguien que les esté vigilando. En un principio se trata de dar nuestra máxima prioridad, es dar respuesta a un problema muy grave que tiene la biodiversidad y en pro de dar un servicio a la sociedad. Los resultados muchas veces no se ven propiamente en sí, se ha identificado a la persona que ha disparado este buitre o que ha puesto el veneno, sino también para mí es un resultado positivo el que no haya vuelto a pasar.
el efecto cadena que crea el veneno, este tipo de venenos, tanto el aldicar, carbofurano y otros similares, son productos fitosanitarios ya de uso prohibido y crean el efecto cadena en el sentido de que, por ejemplo, si tú, una persona que pone un cebo, si un animal, un depredador, come de este cebo, luego si hay un pequeño mamífero que muere intoxicado, si va un buitre y come de este bicho, de este animal, va a morir, ¿de acuerdo? Y si luego otro animal come del buitre, también va a morir y crea un efecto cadena que es muy alargado, muy prolongado en el tiempo. Yo creo que una persona que utiliza veneno, ¿de acuerdo? Es decir, que envenena, es plenamente consciente de lo que hace y el resultado que obtiene. De la mano de Deseo, de Slife, de BBF, comienzan las personaciones en vía penal, nos constituimos en acusadores a partir del año 2000 y se empiezan a conseguir las primeras sentencias condenatorias a partir del año 2001 y 2002. Aproximadamente más del 70% de los asuntos penales tramitados por veneno han terminado con condena de algún tipo. España es el país de Europa con mayor número de sentencias en esta materia, posiblemente del mundo. Somos un referente a la hora de tratar la persecución penal del delito. Una de las principales actuaciones de Sober Life en la lucha contra el veneno fue poner en marcha el Life Veneno, donde conseguimos grandes éxitos en este ámbito. Como ONGs también trabajamos específicamente en el estudio y el conocimiento del problema y para ello llevamos años recopilando información y junto con BBF hemos conseguido una base de datos única en España que recopila la información de este problema desde 1997. La llegada de programas LIFE o de programas específicos de ONGs como Save LIFE promocionan un desarrollo de medios hasta ahora impensables. Las patrullas caninas proporcionaron a los atestados tres cosas fundamentales. Primero, localización del producto en manos de quien lo estaba utilizando y sobre el campo nos estaban encontrando los ejemplares muertos, muchas veces muy difíciles de localizar, y sobre todo los cebos. Eso fue una herramienta absolutamente básica, esencial. A día de hoy lo sigue siendo. Aparte de que las brigadas caninas lo que tienen es una labor disuasoria absoluta, preventiva. Es decir, ya se pueden hacer en zonas calientes, en zonas de máximo riesgo, en periodos del año donde sabemos que el veneno es de mayor utilización, se pueden hacer esas prospecciones que a efectos de disuasión resultan absolutamente básicas. Todo esto viene de la mano de programas LIFE y de programas específicos de lucha contra el veneno que permitieron formar a un montón de agentes de la autoridad, de policías, de guardias civiles, que al fin y al cabo son los que están en el campo y que tienen que auxiliarse de medios, como en este caso las patrullas. Ahora mismo tenemos una patrulla canina en Albacete, ya funcionando y que lleva funcionando varios años, más una nueva patrulla canina que empieza a funcionar este año en Toledo. Entonces, hay que dar amparo administrativo a estas patrullas caninas. La labor fundamental que realizamos las unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza, entre otras muchas, es la de la búsqueda de venenos en el medio natural. Lo desarrollamos normalmente en fincas cinegéticas porque un poco el móvil que se pretende evitar es el que se pongan venenos y en el que el apoyo del cánido, del perro detector de cebos envenenados, para nosotros es fundamental. La principal dificultad que nos encontramos ante la investigación de aparición de cebos envenenados en nuestro medio natural es ver no tanto el hallazgo en sí, que ahí como nos sirve de mucha utilidad el perro de búsqueda de cebos, lo detectamos, sino la posterior investigación que tenemos que realizar para determinar quién ha sido el autor del ilícito.
Y aquí, bueno, pues nos encontramos con las dificultades de estar en nuestro entorno, un entorno rural, un entorno de campo, y aquí pues no tenemos cámaras, no tenemos testigos. Generalmente hay que verificar qué indicio de actividad hay en la zona, si es una actividad ganadera, si hay una actividad cinegética, y centrar nuestros esfuerzos en ver a los, investigar qué personas responsables están sobre la zona y ver si pueden tener alguna relación. Pero es un trabajo arduo y que nos supone mucha complicación a la hora de investigar. El disponer de laboratorios que sepan trabajar con tóxicos fue fundamental. A día de hoy se dispone de estos medios, se sabe trabajar con estos productos, determinar, saber qué cantidades, qué se ha puesto, cuándo se ha puesto. A día de hoy también se dispone de protocolos, de conocimientos suficientes para aportar los informes de necropsia o los mismos informes forenses que nos hagan legible lo que en esa inspección técnico-ocular que se ha hecho de la escena del crimen, de lo que es el análisis de campo, se ha podido recoger. Los centros de recuperación en nuestro país son bastante abundantes y muy bien dotados. Tienen un papel fundamental en la investigación, en la recepción de esos casos, de los ejemplares potencialmente envenenados, para llevar a cabo los primeros análisis. En las necropsias lo que ha mejorado por la propia experiencia es la capacidad de detectar más sustancias en los contenidos gástricos, pero la técnica de necropsia es la misma de siempre, es necropsia completa. Si hubiera más inspecciones, yo creo que nos llegarían más casos de venenos, porque la percepción es que se sigue usando. Yo en los 15 años que llevo aquí trabajando como clínica y como forense, pues todos los años hay del orden de 10-15 casos confirmados de veneno. Entonces, el veneno es prioritario en los centros y vamos, hasta ahora todos los casos que hemos tenido que defender en un juicio han salido adelante y los jueces siempre han considerado nuestros informes periciales útiles para la defensa. Yo considero que juega un papel fundamental por dos motivos. El primero es por la velocidad con la que se puede confirmar que es veneno al personal que está en el campo. Entonces, cuanto antes detectemos el veneno en una necropsia y antes llamemos a los agentes medioambientales o Seprona, antes se retirarán los cebos del campo. En cuanto a las sentencias condenatorias, yo creo que son muy eficaces, ¿no? Porque de alguna manera lo que vienen a demostrar es que no hay impunidad para los envenenadores, ¿no? Ahora mismo España es un referente internacional, no solo en Europa, sino en todo el mundo, en lo que es investigación, conocimiento y lucha contra el veneno. No puede ser, no podemos dejar un acceso tan absolutamente fácil a esta cadena del envenenamiento, al origen, que es disponer del producto. Hay que aumentar las penas. Dar un impulso internacional a la lucha contra el veneno. No somos una isla, hay que acabar con el veneno en todo el entorno y hacerlo de una forma decidida, quizá exportando también ese conocimiento que hemos adquirido a través de estos años, ¿no?, de trabajo. Desde luego las cifras son alarmantes y conviene continuar con ese esfuerzo, incrementarlo de hecho para poder intentar llegar a un momento en el que esta amenaza deje de existir en nuestro país. Yo lo que les recomendaría a los jóvenes que tienen sensibilidad para estos temas es que se asocien a una ONG, que se afilien a una ONG y que contribuyan desde dentro a la conservación, ¿no? Como ONG, Silverlife trabaja en la lucha contra el veneno a través de distintos frentes. Uno de ellos, el principal, es estudiar y conocer la problemática recopilando información. Con eso podemos actuar y proponer medidas para hacerle frente. Una de ellas, y muy importante, es la acción judicial para que no haya impunidad frente a estos delitos. Y por último, proponer medidas para que la Administración ponga en marcha planes de trabajo contra esta lacra del veneno. Hacia el futuro, por desgracia, vamos a tener que seguir trabajando en este tema. Desde luego, también como ONG, nuestra función es apoyar la labor de los agentes medioambientales. Es importante que la sociedad
tanto a nivel individual como en conjunto, asociada en grupos, tenga un compromiso de lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados. Su participación es muy importante a la hora de comunicar y de informar de determinados hechos que puedan acontecer en el campo. Solo entre todos, y repito, solo entre todos podemos luchar reduciendo la impunidad de los envenenadores y, en este caso, lo que sería la lacra esta social, en la medida que sea posible, pues reducirlo a la mínima expresión. A futuro resulta necesario incrementar el nivel de recursos que se destina a la lucha contra esta amenaza, sobre todo a nivel de formación de los agentes y de las administraciones involucradas y a nivel de sensibilización de la propia sociedad. El oso, el lobo y el quebrantahuesos y seguro otras muchas especies tienen un elemento en común que casi provoca su desaparición, que este no es otro que el veneno. Yo creo que entre todos, si todos hacemos un esfuerzo un poco mayor del que estamos haciendo si cabe, podemos conseguir reducirlo a la mínima expresión. Thank you.